Acontecimientos que, por su trascendencia, han tenido un gran impacto en el proceso de paz y en la situación política de Euskal Herria. La declaración de los colectivos de presos, la operación policial contra el grupo interlocutor de los presos, la prohibición de la iniciativa Tantas Tantá. y eh, por encima de todo podemos decir yo creo que es la norma de movilización que se desarrolló en Bilba, en Bilbao en Bilbao bajo el lema derechos humanos acuerdo y paz hoy mismo yo creo que eh, bueno pues la propia declaración de ETA, o, bueno, lo que ha salido los medios de comunicación, donde se ve que también eh, ETA como tal apuesta por sumarse a todos estos pasos, eh, evidencian que estamos inmersos en una nueva etapa política. Desgraciadamente, estos ejemplos, algunos de los que acabo de comentar, demuestran también que en el Estado continúa habiendo sectores reaccionarios que apuestan por continuar en las viejas estrategias, así como que el, también el Gobierno del PP mantiene su determinación de obstaculizar y bloquear. El proceso de paz y normalización política en Euskal Herria. El Estado, eh, como decía, está inmerso en la evolución porque tiene claro, sabe que el próximo paso que toca es abordar el conflicto político y quiere evitarlo. Hay que poner todas las trabas posibles para que eso no se dé. En las últimas semanas ha quedado claro que en Euskal Herria existe una mayoría dispuesta a superar estrategias de otros tiempos, dispuesta a dar pasos para la resolución del conflicto, avanzando en el proceso de paz y normalización política. La movilización del pasado sábado en Bilbo demuestra que ese deseo tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad vasca. El pasado 11 de enero tuvimos la oportunidad de ver toda la fuerza que tiene la corriente interna de este país. Una fuerza que tiene la capacidad de hacer frente a Madrid, una fuerza que tiene la capacidad de desarrollar un proceso de confrontación democrática y cambiar de raíz la actual situación. El mandato que nos dejó la sociedad el pasado sábado fue que debemos recorrer juntos este camino, dando prioridad a los puntos de acuerdo que ya existen. Eso es lo que nos dijo en Bilbo la representación de la mayoría social y política de la sociedad vasca. Igualmente, quedó claro que todos los agentes debemos dar pasos para encontrar el camino de la solución por encima de la estrategia involucionista de Madrid. Ya existe hoy día la mayoría que debe trabajar para construir el futuro que desea la sociedad vasca. Esa mayoría debe activarse con valentía, a nuestro entender. Los agentes sindicales y políticos actuamos con responsabilidad de cara a la movilización de Bilbo, poniendo la base para que la respuesta social masiva fuera un éxito, ofreciendo a la ciudadanía bases sólidas para dejar atrás las estrategias de otros tiempos y abrir la puerta a la esperanza y la ilusión. Es responsabilidad de los agentes que convocamos la movilización de Bilbao actuar para no defraudar esa ilusión y esperanza que se ha abierto en la sociedad, dando pasos prácticos para convertir en realidad los lemas de la marcha de Bilbao, derechos humanos, diálogo y paz. Debemos hacer frente a los enemigos de la paz y la resolución del conflicto. Es el mandato que hemos recibido de la mayoría de la sociedad vasca y debemos asumir esa responsabilidad tanto en el ámbito institucional como político y también social. En Euskal Herria Bildu tenemos claro que la movilización de Bilbo no es el final del camino sino todo lo contrario, es el inicio del mismo. Y vamos a trabajar para desarrollar ese camino junto con quienes defienden los derechos humanos, el diálogo y la paz, para dar a nuestro país el futuro que se merece. Tendemos nuestra mano para conseguir esos objetivos porque es el momento del diálogo, es el momento del acuerdo. Acuerdos para profundizar en el nuevo tiempo político abierto en El Acuerdos para garantizar el respeto a los derechos humanos, para llevar a buen puerto el proceso de resolución del conflicto y la normalización política, acuerdos para unir fuerzas quienes creemos que el cambio en Nazarro es urgente y necesario, y acuerdos también para desarrollar el proyecto de convivencia que deben garantizar el respeto a la voluntad de este pueblo. Acuerdos para abordar el futuro. Esa es la oferta que Euskal Herria Bildu hace hoy a los agentes políticos sociales y sindicales vascos. Escarga